Aprovecha y suscríbete al canal de YouTube. Aprovechate y suscríbete. Ahora sí. Okay. Aprovechate y suscríbete. Suscríbete y dale like y comenta también. Deja tu comentario en este bochinche de la mañana. Adelante, Manolo. Qué bueno esto. ADP y el Ministerio de Educación acuerdan establecer viático por gasto de maestro en paqueticos. Ah, pero. En llamada. No, en paquetico deberían darle planes. Deberían darle planes. Sí, pero espérate. Son muchos. Se da planes a cada uno. Pero se gasta más en paquetico a veces. Dime. Se gasta más. Sí, pero se puede controlar el paquetico. Sí, porque el paquetico es para que sea específico. Exacto. Lo gasta el paquetico de película. Sí, pero es para que después. Bacana, bacana. Es un giga, viste, es un giga. ¿Entiendes? Es un giga. ¿Cómo que entre días tú lo gastaste? Sí, porque. Ah, y si la llama. Le hice una videollamada. La videollamada coge. Sí, pero espérate, con paquetico. Hay un poco más de control, sí. Como, eso es como la señora del servicio. El señor, mire, ahí están los 50 pesos por si usted me tiene que hacer una llamada. Yo, okay. Tú le puedes poner un plan, sí, mi rey, pero que el plan ya lo va a usar para otra cosa. Exacto. Exacto. Es para tú poder tener el control de decirle, y los 50 pesos me lo hizo. Entonces es lo mismo, su paquetico, para que los maestros, cuando le fleque, métele el paquetico. Le pone su turbo. Exacto. Y ahí entonces ellos tienen constancia de que, mire, ministro. Mire, gasté tanto en paquetico. Sí, mire, no, y eso te deja el mensaje ahí no hay forma. Mira, quiero felicitar al equipo del programa Tu Mañana. Ay, sí, el equipo del programa Tu Mañana de Cachiche. El programa Tu Mañana que está de fiesta de aniversario. Su primer aniversario. Mira, ahí está Elvis Castillo, Caminero, Francis Blanc. Un tremendo elenco. Francis Blanc, que es uno de los tipos. ¿Quién? Sí. El Morenito. El Morenito. Y ese tipo tiene un conocimiento de comunicación, de imagen, de manejo, de libros. ¡Wow! El real relevo. Ahí está Global y Político, Alfredo de la Cruz, Manuel Cruz, Ed Ojarda, Nadia Andújar. Está por la plataforma de Cachiche. Cumplen un año ya. Cachiche, que en su momento tuvimos un beef. No, claro. Sin embargo, hay que reconocer que están produciendo contenido diario de calidad. Sí, una imagen limpia. Una plataforma realmente. Una imagen limpia. Sí, este es programa Tu Mañana, han hecho una inversión muy grande. Tienen dos estudios, sí. Allá en Santiago y aquí en la capital. Este programa Tu Mañana ha dado muchos palos, transmitiéndose solamente a través de la plataforma Cachicha. Que eso es, el mérito es triple en un país como este, cierto. Donde la política está muy offline, radio, periódico, antigua. O sea que felicidades para Elvin Castillo, para todos los muchachos de Tu Mañana y que Dios lo bendiga. Amén. Amén. Miren, por otra parte, la importancia, y ojalá sirva de ejemplo, la importancia de los padres de criar a sus hijos con valores, de criar a sus hijos con fundamento y con principio. Ahí sale la noticia que los hijos de Manzanero están como la fiesta de los monos. ¿Cómo? A los rabazos, por lo cual. Ah, no. Sí, están que pero donde... todavía yo no he escuchado el primer famoso que se muera, que los hijos digan. No, todo quedó en paz. No se ha determinado la herencia y ya están de donde tú me veas, tírame. Sí. Ay, virgen de lo de Juan Tagas. Gabriel, lo de José. Muere un presidente y una junta de vecinos y todo se queda normal. Sí, no, al contrario, los hijos aportan. Sí, sí, bueno, se fue papá. Ellos se matan por enterrarlo. No, aquí es que le toca enterrarlo. Sí, no, sí, espérate, ¿no? Ay, los gatos. Pues él no tenía un plan, pero cuando es rico. Un lío armado entre los hijos de Armando Manzanero porque se dice de que la fortuna tiene alta. Varias. Bueno, ustedes se van a dar cuenta por el tamaño del lío. Exacto. Cuando el lío es grande, la herencia es mucha. Tú sabes que no, también decir, que cuando Juan Gabriel se murió, no sabía que él tenía hijos. Aparecía. No sabíamos que y esa esposa. Sí, y esa esposa. Y siempre y dónde Juan Gabriel está con tantos hijos. ¿En qué etapa fue que él tuvo tantas mujeres? Juan Gabriel en el cielo. Para pegarse, él tuvo que hacer sacrificio. Juan Gabriel dice que eso no. Juan Gabriel con San Pedro. Oye, eso. Mira, y ahí vi que salió una información que dice que los hijos de Maradona no van a tener que trabajar nunca.
de una fortunita. Se calcula que la fortunita supera unos 50 milloncitos de dólares. Terrenos en Cuba. Dejó. Sí, sí, dejó terrenos. Cuentas en Cuba, en Dubái, en dejó Suiza. Contratos eternos en publicidad deportiva. De uso de su imagen. De uso de su imagen, imagen. Que eso, esa es la garantía para los pero ellos. Ya no la pueden usar. Sí, sí, claro que sí. Sí, claro. Contrato vitalicio. Sí, hay uno, sí, hay ¿tú sabes la cantidad de documentales que han hecho Iván y Maradona? Ah, sí. Ok, sí, 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 es cierto. Sí, sí, sí. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Philly, dele. Miren, señores, ustedes. Antes, perdón. En el caso de LeBron, LeBron vendió sus tenis LeBron a la Nike de por vida. O sea, perpetuos ya. Sí, okay. Sí, no, sí. Para que no le pase como a Jordan. Sí. Mira, es dale, una noticia lamentable. Y perdón, y este muchacho no lo hizo aquí. Michael Martínez no lo hizo. ¿Con quién? Jack Martínez. ¿Con quién? Los tenis de él. ¿Con quién? Se lo vendió aquí, a Recreo, a Campeón. No. Pero aquí no. ¿En qué están entonces las empresas? No, mi amor. ¿Qué están apoyando? Ey, tú eres hater. No, no es. Tú vas a tener en el parqueo del canal aquí. ¿En Venezuela? ¿Quién? Jugando. Jamaica. La estrella, compadre. El eterno capitán. Dale. Mira, te iba a decir que es una noticia lamentable, pero que hay que compartirla. Ustedes saben, y quizás uno se ríe de estas cosas, que la gente sigue intentando llegar a Puerto Rico en viajes ilegales. Ayer fueron detenidos 15 personas que intentaron y que se supone habían llegado a Puerto Rico, pero la realidad es que habían llegado a la playa Diamante de Cabrera. Ay, lo dejaron abandonado. Uno cerca, pero cerca que lo dejaron. Ya lo dije a ustedes. Pero cerca que lo dejaron. Ya que lo habían llevado. Ya por lo menos que lo dejen aquí, güey. Pero ya lo habían llevado. Yo se lo dije. Eso es viejo. ¿Por qué no lo dejaban en la Catalina mejor? Y eso es viejo, te estoy diciendo. En Cabrera lo dejaba viejo. En Cabrera. Pero muchachos, a mí me dejaron dos veces en Sánchez. Dos veces. Pues le decía, sí. Pero malito, por lo menos gasta combustible y mándame en el otro lado. Eso es viejo, boli, porque el que nunca ha cogido viaje, después que sea adentro que tú no metieras, tú le, no sabes. Le dan tres vueltas, le dan tres vueltas. De día no se puede hacer nada, porque tú sabes que se disfrazan de pequeño. Gente maría. Gente sí. María con hambre. Con hambre. A fuerza de galletica y embutido. Entonces, la noche que se corre, la noche tú no ves. Y esa ansiedad que se te mete, que es de que tú vestías a todo Puerto Rico. Vamos a ver, ¿cómo es el asunto cuando usted llega allá? Cuando usted llega allá, que usted ve la gente de la playa, exacto. Los habitantes del lugar. No, porque tiene un proceso para desmontarse. ¿Cómo? ¿Cómo? El proceso hay que ir al ruedo del pantalón. Sí. Tú sabes, cuando uno se va a montar en funda plástica, que tú metes los dólares y el número de teléfono. Ah. Es cosido en el ruedo del pantalón para que no haya forma de que se te quite. Entonces tú buscas una piedra, lo bajas, saca todo eso, desenvuelve la funda, ahí está el número, hay que llevar moneda para las llamadas y esperar llegar a, porque tú sabes que hay una promesa. ¿Cuál? Al primer habitante que tú ves, tú tienes que estudiar tu acento en la playa. Claro. Hacho papi, tengo un chao. Un chao para ti. Si tú me llamas a este número, mire, estos chavos son tuyos. El problema es cuando te responde. ¿Cuándo? Joder, diablo. Y tú dices, diablo, Puerto Rico es un rey. Joder, diablo. Qué mala hora que te suelta. Mete farándula, que este cobarde. La farándula está fuerte. Una vez a mí me agarraron en un viaje de eso. Ah. Luego me habían dicho que tenía que poner la mano así cuando vinieron la gente que iban pasando, los otros barcos. Uh-huh. Y cuando yo llegué, que estaba así, con mi mano así. ¿Y ustedes qué están haciendo? Digo, pescando. ¿Y el nylon? Digo yo, ah. Sí, pero para disimular. Eso fue otro cuento. Otra cosa. ¿Cómo va a disimular? ¿Qué hay con su caña? No, porque las yolas no se mueven. Exacto. Porque los yoleros lo que tienen es un permiso para salir a pescar. Porque el helicóptero lo ven. Sí. Exacto. Oh. Entonces usted pasa el día entero. Viene el helicóptero, viene la avioneta. Todo el mundo tirando para afuera. Uh-huh. Y nosotros tapados. Entonces en la noche que la yola corren, no es fácil pasarse ese día entero. Abajo de una caja bajando. Se turnan por lo menos. Sí, abajo un cartón. Faranduleame, Ariel, faranduleame. La triste noticia de Carlos Silver. King Kong. Ya. ¿Qué fue lo que pasó? No, yo creo que esta vez no fue quizá, fue por el tema de la pandemia, de que los jueces no estaban aquí. No, no, pero ya Guinness dijo que... ¿Que se guayó? No, que se guayó porque había durado más del tiempo reglamentario en el descanso. Ya. Pero siempre estaba... Pero sí. Es que ellos no estaban aquí para certificar. No, porque... No, porque hay grabaciones. Exacto, hay grabaciones. Y ellos le pidieron, oye, está bien, no vamos a poder... Evidencia. Documenta todo y mándanos la evidencia. Entonces... No lo podían editar. Ah, bueno. Entonces eso fue, ellos dicen que o sea, el mensaje que dio Guinness fue como que a nosotros nos gustaría que él vuelva a intentarlo. Que no, que no, como... sí. No, pero vea. Otra sí. Vez. Pero ah, sea, el mensaje. La pregunta es, ¿hay que pagarle cada vez que ellos revisan? Si hay un permiso que hay que seguir. Ah.
evento dice que fue un regalo a la República Dominicana. Y que ellos se sienten ganadores. ¿Qué nos regalaron? Oh, sí. Perdieron, sí, claro. Pero mira, con lo que Carlos Silva ha invertido. Y los patrocinadores. Y los él para un concierto de él nunca había conseguido tanto cuarto. No, yo creo que Carlos debe juntarse con el coyote que persigue al coyote. ¿Por qué? Tienes un humor. Porque están en el mismo. Tú porque lograste tu sueño ya. Sí, pero. Sí, pero tú y yo. Una maldita cama. No, hay un libro. Porque ella te sueño. Hay un libro que una debe pesadilla leer. En la que la sí, ha caído. Sí, sí. Hay un libro que es un clásico de la superación personal, que es ¿Quién se llevó mi queso? Uh-huh. Él debe leer ese libro. Él tiene que llamar, ese no es tu queso. Exacto. Ese no es tu queso. Es que simplemente, mi amor, el queso cambió. Ese no es tu queso. Ese no es el tuyo. Ya, búscate otro queso, mi ciela. Hay más queso. Es que tienes un queso con ese queso. Sí, exacto. Y no es. ¿Qué es esto que ese queso? Y entonces las tres veces ha sido por lo mismo. Porque a la hora del descanso se extiende. Es ya que no es fácil, ¿no? Ya, pues ya, si tú no puedes, pues no puedes. Claro. Él va a ser la cuarta. Es que al día número dos ya tú no tienes noción, ni 7 días de noche y tú estás descansando. Cali, mira, dale. Mira, ayer salió una información y obviamente Boli tiene que darle una explicación a la nación. Boli tiene que ser honesto y transparente con la nación, porque hoy de tu declaración ya está preparada una respuesta a ti. Miles de respuestas. Ya se me anticiparon. Sí, esta tarde viene respuesta contra ti de parte de Fautomata. Me dijo que se prepare. Que le voy a responder. Mi hermano Fautomata. Claro. Fautomata me dijo que se prepare. ¿Qué le va a dar? Que ahora le voy a responder. Okay. Entonces, contenido. Porque yo me cansé de buscar. ¿Qué fue lo que tú dijiste? No oye nada. ¿Qué fue lo que te voy a decir? Ayer aparece una información que da cuenta de que el presidente de espectáculo de la Comisión de Espectáculo Público dice que. Como que va a llegar a un acuerdo, no sé si llega a un acuerdo con YouTube para tumbar los contenidos explícitos en las plataformas digitales, sobre todo lo que tiene que ver, y obviamente se asocia a la música urbana. Y aparece entonces declaración en la prensa, ¿qué dice? Titular, no, aparece un titular. Un titular no en la declaración. Prensa. No, perdón, sí. Un titular en la prensa que dice que a esa medida se opone a los foques y Boli. Aclara primero. Claro, antes de que Fausto me responda. Oye, y antes de que yo te responda. Exacto. Yo intenté porque viene dispuesto a responder. Está bien, pero escúchame a mí. Intenté dar una opinión y una bacha de gente dice, no, porque tú lo que estás defendiendo Boli. Yo salí a buscar qué fue lo que tú dijiste. Yo no dije nada. Porque yo no tengo nada que defender de si no, yo no sé que tú has dicho. Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? El reglamento de la Comisión de Espectáculo Público es obsoleto. Entonces yo estoy esperando que cuando llegue un incumbente diga, vamos a revisar el reglamento. Porque si hay alguien que ha estado en contra de la música mala, soy yo. Sí. A tal punto de que desde que yo tengo uso de razón, que he empezado a bregar con música y eso, nunca he apoyado la música con mala palabra. No, y en la plataforma y aquí no se promueve la música. No, no. Jamás. No, al contrario. Nosotros censuramos. La censuramos y la criticamos. O no la censuramos. La criticamos. La criticamos. La critica. Y tenemos artistas que se han puesto guapos con nosotros por esas críticas. Cuando Chelocha sacó el TMM, aquí fue el primer programa que se criticó eso. Sí. Y nosotros éramos palomos. O sea, yo no estoy en contra de limpiar la música. De la regulación. No, no. Lo que pasa es que, y lo que fue el tuit que yo puse, o son dos cosas. O el incumbente nuevo no tiene conocimiento de lo que dijo. O quiere sonar. Porque el hablar de escribirle a YouTube, eso solamente está en países dictatoriales. Sí. En países controlados por el Estado. China, Tajikistán, Corea del Norte, y esos países así. Entonces, lo que yo me refiero es, si él de verdad tiene una intención en limpiar la música, lo primero es que como la FCC en Estados Unidos, yo trabajo en la Comisión de Medios de Comunicación del Congreso. Uh-huh. Y ahí se ha planteado varias veces ese tema de la música. Yo le digo, la música lo primero que tenemos es que ponerle grandes multas a los medios de comunicación que expongan esa música. Cierto, tú lo has dicho. Eso. Lo he dicho varias veces. Uh-huh. Lo que pasa es que nadie quiere marcharle a los medios. Exacto. La FCC lo que hace es que te pone una multa a la emisora. Por ejemplo, tú dices una mala palabra, tú como locutor, y lo criticamos cuando estábamos en Cacú,
que nos buscamos el lío con DJ Topo cuando él se tiró un viento en el micrófono. Sí. Yo le dije, ese fue el punto de inicio para nosotros irnos de Cacú, ese pleito. Que la emisora no tomó medida con DJ Topo y yo me ofendí. A eso nadie lo recuerda. Es cierto. Yo le dije, no podemos permitir esa obscenidad en la radio. ¿Qué pasa? Espectáculo Público le hubiera puesto una multa a Cacú y no vuelven a permitir eso. Es verdad. Uh-huh. Es cierto. Entonces yo lo que estoy diciendo es, el problema no es censurar al artista, porque si censuran al artista, van a censurar el humor. El que haya gente apoyando y a la prensa después, el que haya gente apoyando censurar al artista es darle pie a la censura, a que, por ejemplo, si a Neody sube un contenido que no le gusta al gobierno, el de espectáculo público le escriba a YouTube y se lo bloqueen. O se lo demonetizan. Entonces, ¿me entiendes? Sí. Eso abriría una puerta a la censura que nosotros tenemos. Yo, como legislador y como ser humano, tengo que velar por la libre expresión, esté o no de acuerdo. YouTube ya tiene regulaciones que demonetiza contenido, que te pregunta si ese contenido y lo califica. Esto es para adultos. Esto es para adultos. Te decide. Te lo bloquean, te lo tuman, por ejemplo. Te exigen la edad para algunos videos. Para algunos videos te preguntan. Exactamente. Si en YouTube tú subes algo que tenga que ver con terrorismo, te lo tumba YouTube. Ya bien. YouTube tiene muchas regulaciones. Entonces, ¿por dónde es mi punto? Que si Diario Libre, parece que no encontraron mi teléfono, si hubiera tomado el tiempo de llamarme y hacerme lo que tú acabas de hacer, sí, de preguntarme, no sé qué periodista fue, yo le hubiera hecho esa explicación, pero el titular vende más y genera más likes. Y la gente regularmente en este tiempo no está interesado en la explicación. No, ni leen. No, por ejemplo, Fautomata me va a responder por un titular, él no va a ver este video. Uh-huh. ¿Por qué? Porque él salía acabándome, le genera su like, su view. Sí. Entonces yo lo que tengo, y mi propuesta es al director. Pero perdón, una aclaración válida, Boli, y no es agitación. Uh-huh. Para que los cobardes, porque tú una yola de cobardes, tú estás hablando a nombre tuyo. Tú estás hablando a nombre de Alofoque. No, porque después indilgan que tú estás hablando también a nombre de él. Que la posición, no, es que yo no sé. La pusieron juntos. La posición de Alofoque es muy distante. No, es que yo no entiendo. Porque él tiene la de él, claro, y la tuya. Yo me sorprendo cuando veo el titular y digo, bueno, ya esta cosa de prensa, de acuérdate que los periódicos tienen que generar vender. Tráfico. No vender, sí, no, porque sí, ya no se está vendiendo. No, el tráfico. No se vende. El tráfico. Todos estos titulares para que la gente vaya y entre a la noticia y ellos generen contenido. Está bien. Se ven anuncios ahí al lado. Yo no tengo problema con eso. Pero yo no estoy a favor de la música mala. Nosotros lo que tenemos que crear escuelas para enseñar a los jóvenes a escribir, porque la música es poesía. Y contrarrestar apoyando la buena música. Si tú ves mi Instagram, en el fin de semana subí a Decano, que sacó un disco nuevo. Cuando el lápiz saca disco bueno, lo subo. O sea, yo vivo promoviendo la música buena, pero la gente no quiere detenerse a ver eso. Yo te enseñé también música buena. La gente me quiere comer vivo. Yo también te enseñé. El sábado. Como los viejos del Titanic, lo traje yo. Sí, porque te pegaba. Pero el sábado hay una canción. Mira, muchacho, el diablo. Muchacho, el diablo. El sábado estaba yo tuiteando con Pablo McKinney de un festival de Viña del Mar donde salió un cantante chileno muy bueno, cantó muchas canciones ahí emblemáticas, con la frase al presidente Piñera dedicada: los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no lo deja soñar. O sea, yo lo que escucho es música buena, loco. Bien. El que entra a mi Instagram sabe eso. Pero estamos en los tiempos de los views, tiempos de los likes. Ahora, el presidente, para último, para que ustedes le entren, el presidente de la espectáculo público, la comisión. Yo voy a hacer una cita. Hay que reformarlo primero. Yo voy a hacer una cita con usted. Sí. Primero, como diputado. Sí. Y segundo, como. Porque el reglamento hay que reformarlo. Y las leyes tienen que cumplirse. Ayer me escribía alguien: que en el colmado ponen la música todo lo que da. Pero hay una ley que prohíbe la contaminación auditiva, exacto, la contaminación acústica. Sí. Entonces, si tú en tu casa no oyes esa música y el colmado te la pone todo lo que da, lo primero es que tienen que ir a cerrar el colmado. Lo que pasa que es un negocio la música alta, pero nadie le quiere poner el cascabel al gato. Yo te incauto la bocina, tú tienes que pagarme para yo devolvértela.
tú vuelves y la subes y yo vuelvo la semana que viene y vuelvo y te la incauto. Ese es el negocio de la música alta en los barrios y en el país. Bueno, pero nadie le quiere marchar eso. Pero entonces, podría ser una solución quizás. Que toda, cada tema que vaya a salir tiene que primero pasar por la comisión. Eso es censura. Pues cada chiste que tú vayas a hacer tiene que pasar por la comisión. Tú vendes rutina. Por ejemplo, mira, no, aquí. Pero, entonces, cada rutina pero, de humor tú no vas a tener que mandar. Estamos hablando de otro tipo de. Es lo mismo. Es radiodifusión. Es medio. Difusión, medio. Es difusión. Es multar al medio. Pero una multa ejemplar. Sí, ejemplar. Pero al multar a los medios. En dos vertientes, pero que se cumpla de verdad. Exacto. Que se cumpla. En la vertiente de que el medio tiene que tener un porcentaje de música limpia. Claro. Y además, prohibir que el medio promueva música explícita dañina. El que quiera la pueda oír en privado. Pero es un derecho. Sí, que es un derecho. Pero, hay algo que era lo que se estaba. Lo que, por ejemplo, el caso que lo que planteaba Santiago Matías. Y era lo que, con lo que yo no estoy de acuerdo, que es que se dice que, por ejemplo, algo que dice Manolo, que los medios, el gobierno incentive a que obligue a la emisora obligar a poner no música buena. ¿Tú entiendes? No. Es que ¿qué es música lo buena? Bueno y mal, lo es relativo, relativo. No, si yo quiero que los niños tengan un buen gusto en la educación. Exactamente. Es en la educación que hay que invertir. En la educación, si el niño no tiene un referente literario, para él poesía puede ser cualquier disparate. Entonces, hay que enseñarle música, hay que enseñarle literatura a los niños. ¿Tú estudiaste teatro? Ustedes estudiaron teatro. Tienen cultura. ¿Cuántos libros los pusieron a leer los profesores de teatro el primer día? Buenos días. Pero cantidad. A mí la quimbamba, pero yo lo aplico. No. Sigue. Yo también lo aplico. Tú tienes cultura. Yo también lo aplico. ¿Por qué te gusta la música? No soy un inmoral. No lo soy inmoral. No soy un inmoral. Bueno. No uso mi cultura. Para envolver. Para embaucar. ¿Y a quién tú le hablas? Para hacer promesa. Que como hombre no voy a cumplir. Espérate. No. Espérate. Da tu opinión del tema. Del tema es el siguiente. Oye, con todo y el pito que le ponen, ¿verdad? Las restricciones. Ajá. Eso también, si la emisora lo pone, también debe ser, ¿verdad? Castigado, supongo yo. Porque como quiera, te da la intención de ver qué es lo que dice en esa parte que le ponen. ¡Pip! Estoy de acuerdo contigo. ¡Pip! Y creo que ¡pip! Entonces eso también. Entonces, si la emisora, como pasa en Estados Unidos, la emisora no la pone. Ajá. Los artistas que sí quieren sonar hacen una versión de radio. Como han hecho muchísimo. Bad Bunny tiene canciones con palabras cambiadas que solamente suenan en la radio de Estados Unidos para poder sonar. Sí. Tipo soberano. Que cambia la canción para soberano. Hacen un radio edit. Mal Anthony. Pero si aquí lo que hacen es que le ponen el pitico, los artistas no se preocupan. Sí, entonces volvemos lo mismo. A la emisora le ponen una. Y discúlpenme los dueños de emisora que son amigos míos. Sí, claro, pero si a la emisora le meten una multa por una canción. Y le dice, yo no te puedo poner Chelocha, lo siento. ¿Qué hace Chelocha? Graba dos versiones. Dos versiones. Sí. ¿Qué hace Toquicha? Graba dos versiones. Sí. El rey de la consola le pone. Sí. Soy el rey de tu consola. Sí. Soy el rey de tu consola. Sí. ¿Me entiendes? Para poder sonar en la radio. La que germina y no está sola. Exacto. Pero ¿qué pasa? ¿Quién le quiere marchar a los dueños de comunicación? ¿Quién le va a marchar a Gómez Díaz? ¿Quién le va a marchar a Antonio? Nadie. ¿Quién le marcha los programas? ¿Quién le marcha a la Z? Por ejemplo, ayer relajando yo dije una M. ¿Dónde está la sanción para mí? Porque lo dije en el aire. Sí, pero no hay un organismo que me mande sin 100 mil pesos de multa a que no se me zafa más una M. Es una realidad. Entonces es regular los medios, brother. Yo le voy a enviar una carta para reunirme con él. Porque de verdad, eso de censurar YouTube, eso es la dictadura, brother. No existe. Los papás tienen los mecanismos para controlar el contenido que ven a sus hijos. Exacto. No le quitemos más responsabilidad a los padres ya, que ya le quitamos la de educar. Sí, ok. Hecha la aclaración. No, pero di tu punto. ¿Cuál es tu punto, cobarde? Bien. Yo soy un tipo franco y honesto. Bueno. En este programa no han podido conmigo. Hablador. Ni podrán. ¿Con qué? Ni han podido ni podrán ¿quién conmigo. ¿Quién te hace fuerza? Tengo mi propia voz, mi voz independiente, mi voz propia desinteresada. Dale. Bien. Y lo saben ustedes. Bien. ¿Qué han querido? Sí.
Es que han querido pellizcar mi voz. Pero mi voz no me la pellizca cualquiera. A mí no me pellizca la voz. Cuidado, que tique el diablo. Cuidado. Esos codazos a mí yo no los recibo. Entonces, ¿qué sucede? Yo dije, yo tengo que primero, porque así es que yo actúo. Yo dije, yo voy a escuchar la versión de Boli, porque yo busqué y no encontré su declaración. Porque yo no di declaración. Por eso. Dije, como no veo la declaración de la oposición pública que dice el Diario Libre que él hizo junto con los Vox, pues déjame primero preguntarle. Porque así es que debe ser la fuente. Lo que debió hacer Diario Libre. Déjame oír su versión. No, ahora, si su versión es defender la plebería, que nunca la indecencia y la inmoralidad, le marcho. Ahí mismo. Pero nunca, yo nunca he defendido eso. No, digo yo en el caso de que fuera así. Yo defiendo eso. Déjame oír su versión. Lo que sea posible hacer. Ahora, también hay un punto que la gente, por ejemplo, usted toca el tema de defender la plebería. Y hay un punto que también la gente obvia. Señores, al que le gusta escuchar ese tipo de música, tiene derecho a escucharla. Exacto. Sí, pues, no, porque no se está censurando el que la oye. Se trata de hacerlo. Estamos diciendo que no la podemos promover en medios convencionales que pueden tener acceso los niños, no, los menores. El de espectáculo porque público. No, privado usted tiene derecho a hacer lo que usted quiera. Pero el de espectáculo público. Porque si fuera así, fuéramos a censurar en las cabañas lo que están haciendo allá adentro. Y no, eso es privado. Pero el de espectáculo público, cuando habla de YouTube, que es una plataforma hasta cierto punto privada. Hay gente que está en los medios que son infieles. Bueno. ¿A dónde? Ya eso no le marchan. Eso yo no. ¿Cuál es tu opinión? No, gente que está en los medios. Eso yo no lo vi. Tiene que ser. Cuidado, que se liga. La opinión de ese tema para cerrar. Exacto, para cerrar. Yo te puedo decir. A propósito. Que también, de lo que estoy diciendo. También deben de quitarle el punto de la a los urbanos, porque para ellos, cada vez que hablan de censura, nada más mencionan a los urbanos. Es que pero, también. Nagüero, que pero está, pero déjame hablar. Coño, Nagüero. Está bien que eso está mal. ¿Y por qué nos regulan la radio y la televisión también? A los locutores. Los contenidos. Lo que yo dije de DJ. Entonces, leve la mechelocha. Entonces, aquí no hay emisora que tiene un tipo en un micrófono que dice lo que le da la gana. Uh-huh. Eso no es plebería. Claro. Entonces, eso no lo vamos a regular. Nada más vamos a ir a YouTube. Vamos a marcharle a los grandes también. A los medios que promuevan la obscenidad, que le den acogida a la obscenidad, deben ser censurados. Exacto. Deben ser multados. Y además, tú como comisión, ¿qué estás haciendo para que tengamos buena letra? Sí, es ¿qué cierto. Estás haciendo para que tengamos buena música? Uh-huh. O sea, yo voy a ir donde él y me voy a sentar con él. Uh-huh. Porque el espectáculo público tradicionalmente ha tenido una serie de vagos dirigiéndolo. El amigo tuyo estaba ahí. Era un vago. No, J.M. Hidalgo, un bultero. Que yo se lo dije varias veces personal. Digo, tú no puedes ir a una institución con ese miedo que tú lo diriges. No reformó. Que tú eliges a quién censuras. Uh-huh. Sin embargo, al que tienes que censurar de frente, como un hombre, tú no lo censuras porque le tienes miedo. Que ninguno. Como lo tenía miedo el presidente también. Pero a uno de ¿cómo está claro esa vaina? A uno de es eso. Muy bueno, está eligiendo a los rayelitos. Y aquí, periodista y comunicador intelectual es plebísimo, boca sucia. Lo respetaban y le tenían miedo y le daban su cuarto hasta para su payola. Oye, no ven a mí con cotorra, que aquí hay mucha complicidad. A uno de esos presidentes lo mandaron a llevar la carta de disculpa a una persona que había censurado en una emisora, lo mandaron porque le tenía miedo hasta el presidente, le tenía miedo. Miren, faranduleado, hay un chisme entre Marciano Tech y Juan Tavares. Se armó. Sí. Marciano Tech ha intentado y ha hecho varios videos con esto de finanzas, sí. Bitcoin, vaina. Todo el tipo de estafas digitales, Marciano la saca a la luz. La saca a la luz. Entonces le ha hecho varios videos y varias denuncias a Juan Tavares. Okay. Pero ayer Juan Tavares se le fue la mano con unos tweets. Déjame ver si. Yo no te lo he mandado, José. Tú lo subiste a tus redes. Yo lo subí a las redes. Yo lo voy a leer. Porque, Juan, mi amor, eso es muy problemático lo que tú dijiste ahí. Peligroso. Y si peligroso. Alguien sí. Sí. Y si alguien le pasa algo, tú eres el primer sospechoso. El primer cuestionado. Después que a él, ¿verdad?, le entran entre Marciano, a los Foques, los muchachos ahí, vayan al canal de alofoque.music.net, ahí está el video. Y él dice un hacker en la deep web cobra 0,33 Bitcoin. El precio actual de Bitcoin son $1,200 más o menos. Para desaparecer celebridades en todas las redes. Tú estás haciendo una amenaza, Juan. Sí. Estás hablando de usar hacker
que es ciberataque, que es un delito ciberataque. La deep web, que al hacker nadie lo va a encontrar, pero ya tú eres sospechoso. Pero ya tú eres sospechoso. Tan fácil que es perder un canal de 2 millones en YouTube. Juan, no te dejes llevar por la cuerda. Porque si a cualquier canal, tanto el de Alofoque o el de Marciano o otro canal le pasa algo, tú eres pasible de demanda, brother. Sí, es cierto. Porque ya tú amenazaste públicamente a que todo el que te ataque, tú puedes mandar un ciberataque. Tú te estás incriminando porque pueden pensar otra persona que a lo mejor es enemigo tuyo, Juan, puede hacer esa acción. ¿Y eres tú el sospechoso? ¿Por qué tú hiciste declaración pública? Ya tú dijiste. Amenaza pública le hiciste tú. Eso es erróneo. Sí. Eso es erróneo, es parte de eso. Tú sabes que lo más penoso de todo, y que me disculpe, que al final, si pasa y él se busca el problema, es a dar grito que él va. Claro. Sí. Más. O sea, a llorar, que, literal. Más nada. ¿De qué lo acusan a él? ¿De qué ha robado? ¿De que estafa gente? Que tiene unos negocios ahí. No, de tener negocios. ¿De qué lo acusan? Lo que Juan. Aclaro, ¿de qué lo acusan? El lío con Juan vino, porque sabe que Juan creó un OnlyFans. Sí. Sí. Para dar clases de cómo conseguir dinero. Exacto. Okay, sí. Y la caminada aquella. Y los tigres no han buscado. Entonces, muchos usuarios de ese OnlyFans se han quejado de que eso realmente no funciona. Ya han pagado y que no han conseguido. Se han pagado y no están teniendo resultados. Y Marciano se ha encargado de desmontar de que, mire, de esta forma no se gana dinero. Esto no funciona. Exacto. Eso es lo que ha hecho Marciano. Okay. Video explicativo diciendo que así no se gana. Porque claro, Marciano es un influencer de Latinoamérica. De los youtubers que nosotros tenemos en el país, Marciano es un orgullo. Sí, ya lo sabe. Porque Marciano es el más internacional de todos los youtubers que nosotros tenemos en el país. Ya lo sabe. Sí. Entonces, okay. Y él se encarga de muchas cosas mitos tecnológicos, desmontarlo. Que más lo respetan otros youtubers. Exactamente. Otros influencers, las marcas. Por ejemplo, los celulares se los mandan junto a los otros de Latinoamérica. O sea, nosotros tenemos en Marciano un orgullo de la tecnología. Sí. Bueno, pues nada, gracias. Bueno, pues nos fuimos. Hasta mañana, Yuka. Adiós.